participación ciudadana de las personas con parálisis cerebral en tiempos de distancia social. Es el seminario que da el pistoletazo de salida al Congreso de celebración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral de este extraño año 2020. Nos quedan por delante 5 días de eventos, seminarios, talleres interesantísimos, con el único objetivo de seguir construyendo un futuro mejor para las personas con parálisis cerebral y trastornos motores afines. Antes de empezar, vamos a dar unas pequeñas indicaciones técnicas para explicar cómo va a ser la estructura de este seminario y también para que todos tengáis claro las maneras de participar. Solo faltaba, ¿no?, un seminario de participación y que no pudiéramos participar. Así que, bueno, ahora mismo todas las personas estáis con la cámara y el micrófono desactivados, a excepción de las personas que vamos a intervenir con ponencias o contando experiencias. Como medidas de accesibilidad vamos a tener a Javier constantemente y a una compañera, creo un compañero, no lo sé, haciendo el lengua de signos, son intérpretes de lengua de signos, y también tenéis la opción de subtítulos. En la parte de abajo de la pantalla os aparece una opción que pone subtítulos y tenéis que clicar en mostrar subtítulos. Bueno, como decía, a pesar de ser un congreso virtual, el principal interés es la participación de todos, que a partir de las reflexiones que expongamos las personas que vamos a participar hoy, pues todos podamos participar. Y para esta participación hay 3 formas habilitadas. Por una parte, en la parte de abajo de vuestra pantalla tenéis un icono que pone preguntas y respuestas. Entonces, las preguntas que os vayan generando las intervenciones de los ponentes las podéis escribir ahí. Las personas que están en la parte técnica de este proceso se expondrán al final de las intervenciones. No sé si se ha quedado Javier en off. Sí, perdona, me ha sacado la aplicación. Ah, vale, estamos ya. Vale, bueno, pues entonces retomamos. Los sistemas de participación, abajo tenemos un icono que pone preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que tengáis la escribís ahí y las iremos recogiendo para al final de las ponencias ir lanzándolas en el mismo orden en el que están escritas. Si alguna persona no puede escribir su pregunta o la quiere hacer de viva voz, hay otro icono que pone levantar la mano, entonces lo podéis clicar y las personas que están en la parte técnica de este seminario irán recogiendo vuestros nombres para daros la voz cuando sea el turno de preguntas. Si ese es el caso, que utilizáis levantar la mano y queréis hacer una pregunta de viva voz, se os aparecerá una pantallita que pondrá que el anfitrión desea que usted cancele silenciar en su micrófono. Entonces hay que darle a cancelar, silenciar ahora, o sea, dejar de estar silenciado. Le dais ahí y ya podréis hacer la pregunta de viva voz cuando la confederación os nombre, ¿vale? Cuando el equipo de confederación os nombre. Y por último también está el chat, en el que si queréis poner algún comentario, pues también lo podéis hacer. En principio no podemos asegurar que si ponéis preguntas ahí, luego vayan a poder tener lugar en el turno de preguntas. Así que las preguntas mejor en el apartado de preguntas y respuestas. Y el chat, pues si queréis hacer algún comentario, ¿vale?, pues lo podéis utilizar también. Bueno, al final del seminario, sí, una última cuestión. Al final del seminario os aparecerá una encuesta en la pantalla
que bueno, os pedimos que, pues que respondáis, porque también es parte de construir un futuro mejor, ¿no? Un futuro congreso mejor, un futuro evento online mejor. Así que bueno, os pedimos vuestra colaboración para que podáis contestar el cuestionario. Y bueno, con estas indicaciones técnicas, pues pasamos ya al seminario. Tenemos, bueno, ya un poquito menos de 2 horas por delante para hablar sobre participación ciudadana de las personas con parálisis cerebral en tiempos de distancia social. El seminario consta de 2 partes. Por una parte, 2 intervenciones que tratan de enmarcar un poco la temática, y luego le pasaremos a la mesa de experiencias, en la que habrá 3 personas que explicarán, pues, esa parte teórica que hemos contado al principio, pues cómo es realmente en su día a día, ¿vale? Desde su vivencia. Para abordar el seminario vamos a participar, por una parte, Antía Iglesias y Paula Pereiro, de APAM Vigo. Seguidamente intervendrá Javier Moreno Hoffman, de la Fundación Ana Valdivia. Seguidamente intervendrá Rocío Molpeceres, de Aspace Valladolid. Y finalizarán los compañeros de Aspace Rioja, Isabel Márquez y Álvaro Martínez. Así que, bueno, yo vamos a empezar ya. La primera que intervengo soy yo. Lanzo mi presentación, voy a dar a compartir a mi pantalla y arrancamos, empezamos. Espero que sea interesante para todos los que asistimos hoy. Vale, creo que estáis viendo la pantalla, ¿sí? Bueno, si hay alguna dificultad, ponéis por el chat. Bueno, pues cuando me contactaron de Confederación para poder participar en este seminario del Congreso, la verdad es que me hizo muchísima ilusión, porque además es un tema que me parece fundamental, interesantísimo, para seguir construyendo eso, un futuro mejor, ¿no? Para todas las personas, y en especial para las personas con parálisis cerebral. Hablar de empoderamiento, participación, toma de decisiones, yo creo que no hay manera de ponerlo en un orden secuencial. Creo que son 3 conceptos que se tienen que trabajar de manera paralela e ir construyendo, ¿no? Empoderamiento, participación y capacidad o competencia para tomar decisiones de una manera gradual y progresiva, ¿no? Pero sin olvidar ninguna de ellas. Es muy difícil que una persona pueda participar si no se siente empoderada. Es muy difícil que se sienta empoderada si nunca podido tomar ninguna decisión pequeña o grande sobre su vida. Entonces, bueno, son 3 conceptos que, tal y como os voy a plantear en estos 20 minutos en los que tengo la oportunidad de explicar un poco, pues bueno, mis ideas y lo que he aprendido con vosotros, ¿no? Con las personas con parálisis cerebral, con las familias, con los profesionales, ¿vale? A lo largo de estos años de experiencia. Bueno, ¿por qué? Paso la diapositiva, a ver si se carga. Un momento. Ahora. Bueno, ¿por qué promover la participación? ¿Por qué ahora hablamos tanto, ¿no? de participación? Bueno, ahora, desde hace ya unos años.
de participación, de toma de decisiones y de empoderamiento de las personas. Bueno, pues porque ahora estamos ya plenamente metidos en lo que llamamos un enfoque de derechos, ¿no? De respeto, de luchar, de conseguir cada día más derechos y de manera más contundente para todas las personas, y especialmente hoy, de las que, ¿no? De las que el colectivo que nos ocupa, que son las personas con parálisis cerebral. Claro, a veces cuando decimos esto parece que, ostras, pues que antes no se defendían los derechos de las personas. Obviamente sí, es una obviedad, ¿no? Desde que las entidades nacieron allá por los años, principios de los 70, nacieron con un fin de reivindicar los derechos, ¿no? de las personas con parálisis cerebral. Sin embargo, esta reivindicación, pues a veces, o sea, se ha venido haciendo desde una perspectiva a lo mejor más pasiva, desde una perspectiva de, bueno, pues a ver si es posible, a ver si lo conseguimos, ¿no? A ver si podemos mandar a nuestros hijos al colegio, a ver si podemos tener un centro de día al que acudir. Hoy en día, el origen, la base, la semilla sería la misma, pero desde un enfoque de estos son nuestros derechos y esto es lo que necesitamos, y pedirlo, reivindicarlo desde un enfoque, desde una perspectiva más de igualitaria, ¿no? Bueno, yo soy aquí, ¿no? La persona vulnerable que no tengo mis derechos, y a ver si alguien me los puede ayudar con ellos. Hoy en día la perspectiva desde la que se trabaja es de una perspectiva de más igualdad. En ese sentido, en Confederación Aspace llevan toda su trayectoria luchando por los derechos de las personas con parálisis cerebral, y específicamente desde el año 2014 se lanzó la red Aspace, la red de ciudadanía activa, con la que lo que se pretende es impulsar este enfoque de derechos, esta perspectiva de derechos. Como sabéis, la red Aspace ofrece formación, jornadas técnicas, elabora documentos que supongan, ¿no?, soporte para poder desarrollar proyectos en entidades, etc. Y lo hace tanto para los profesionales como para las propias personas con parálisis cerebral, como para las familias, sensibilizar a la sociedad también. Bueno, lo hace desde una perspectiva pues integral. Pasamos diapositiva. Si hablamos de esta red de ciudadanía activa, de esta red ¿no?, en la que se trata de impulsar y promover de una manera más contundente el conseguir más derechos para las personas con discapacidad, yo creo que hay una serie de términos que forman parte, ¿no?, de lo que es esta red y de lo que quiere conseguir. Por una parte está el término del empoderamiento. En mi experiencia es muy difícil que una persona se sienta empoderada si no hay una perspectiva global de esa persona, ¿no? Si no la entendemos a esa persona en todas las áreas de su vida, en su bienestar físico, en su bienestar emocional, en sus derechos, en sus relaciones interpersonales, en todo lo que tiene, ¿no?, todo lo que forma parte de su vida, todas sus fortalezas y también las debilidades que pueda tener. Creo que a veces esa perspectiva global, bueno, falla un poco, o se ve a veces a las personas como compartimentadas, ¿no? Pues esta es la parte de rehabilitación, esta es la parte de sus relaciones interpersonales. Creo que eso es un lastre para que las personas se puedan empoderar. Podría darse el caso de que sí que tengamos una perspectiva global de la persona, de la persona con todo, ¿no?, todo su ser, sus potencialidades, sus limitaciones, etcétera,
pero que no le dejamos participar y que se lo demos todo hecho y todo pensado y esto es lo que te conviene. Claro, ahí sentirse empoderado, por mucho que se tenga un análisis global de la persona, es muy difícil. Con lo cual, para que haya empoderamiento, la participación es fundamental. Por otra parte, estarían los apoyos. Por una parte, los apoyos tienen que ser individualizados y flexibles para que realmente puedan responder a, ¿no?, a esa idiosincrasia de cada persona y se la pueda, ¿no?, pueda empoderarse esa persona. Claro, esto cuando hablamos de formar parte de centros, etcétera, centro de día, un colegio, una residencia, es muy complejo a veces individualizar y flexibilizar los apoyos, pero es que hay que hacerlo y hay que tratar cada día de sumar un poquito más de individualidad y de flexibilidad. Bueno, un poco como el sumo, ¿no?, de esto sería la figura del asistente personal que está en este momento encima de la mesa, ¿no? Pues eso, de la discusión, de los retos, de hacia dónde tenemos que ir. Por otra parte, estarían los recursos técnicos. Pues supongo que muchas de las personas que estáis aquí ahora estáis porque hay algún soporte. Bueno, todos los que estamos aquí estamos porque tenemos un soporte tecnológico, ¿no? La plataforma Zoom en este caso, y además tenemos estos ordenadores. Pero bueno, las personas que tienen más dificultades para acceder, pues también tendrán pues adaptaciones en el teclado o, bueno, infinidad de cosas. Es importante que esos recursos estén para que podamos participar, para que seamos parte activa. Si no, sería imposible. Algunos a lo mejor estaréis viendo esta ponencia en alguna pantalla digital grande que facilite que podáis verla mejor. Bueno, sin todo eso no podríamos participar. Pero para mí el principal apoyo somos las personas, pues la persona con parálisis cerebral, el profesional que ayuda, el hermano, la mamá, las personas, ¿no? Que creo que somos el recurso fundamental. Yo siempre digo que puede haber muchos recursos técnicos y muchos apoyos individualizados, pero al final los recursos y los apoyos los ponen en marcha las personas. Y es imprescindible que las personas que están alrededor de cualquier persona perdón, con discapacidad sepa trabajar en equipo para poder hacer esa perspectiva global, ¿no?, tener esa perspectiva global y tengan una mirada legitimadora de las personas con las que están trabajando. Si no hay esa mirada de legitimación de la persona con lo que trae, como decíamos antes, con su potencialidad, con sus limitaciones, de todo, y legitimar que eso es lo que es esta persona, es para mí, yo no encuentro manera, si no hay esta mirada legitimadora, de que haya empoderamiento de la persona con discapacidad. En muchas ocasiones, pues a lo mejor las personas que creo que se incorpora una nueva persona para hacer la intérprete. Bueno, creo que sin esa legitimación es imposible conseguir empoderamiento. En muchas ocasiones, las personas que tienen más necesidades de apoyo, pues a lo mejor pensamos, bueno, total, para que haga esto poco, total, para que solo pueda participar en eso. Yo siempre digo, ojo, pero es que es lo que puede hacer. Entonces, si eso es lo que puede hacer, es lo más importante, atender a eso. Creo que cuando si ponemos el foco dentro de nuestros entornos, ¿no?, nuestros centros, nuestros colegios, nuestros contextos, esas situaciones pasan a veces y lo vemos mucho más fácilmente cuando es, ¿no?, de la sociedad general a cómo las personas con discapacidad estamos, ¿no?, los colectivos estamos incluidos. Y bueno, por último, una pata que es fundamental y que creo que la Red de Ciudadanía Activa también está ahí tratando de promover, es la necesidad de transformar los entornos. Yo cuando tengo la oportunidad de estar en talleres, con familiares, con profesionales, con personas con parálisis cerebral,
Un tema que sale recurrentemente es el tema de los tiempos. Claro, para que puedan participar, es que para que yo pueda participar, para que yo pueda tomar una decisión, es que necesito más tiempo. Yo creo que ahí tenemos una pata grande sobre la que trabajar, la racionalización de los tiempos en base a las posibilidades de participación de las personas. Si tengo que ir a un ritmo que es muy superior a lo que mi físico, mi cognición, mis posibilidades de captar la información pueden, pues no voy a poder participar de una manera como muy, muy liviana, ¿no? Poco significativa. Y creo que eso es fundamental. Bueno, hablamos de un montón de términos. Mira un poquitín el tema de la hora. Vale. Hablamos de un montón de términos y yo creo que muchas veces es necesario que nos paremos a pensar sobre de qué hablamos cuando hablamos de cada término, de qué hablamos cuando hablamos de legitimación, de qué hablamos cuando hablamos de derechos, de calidad de vida, de participación. Creo que es importante que todos nos paremos un poco y pensemos, ¿no? Sobre cada uno de estos términos. Bueno, para mí legitimar, que me parece que es piedra angular para que podamos avanzar en esta perspectiva de derechos, es reconocer la condición de persona, con todo lo que ello conlleva, de cada persona, independientemente de sus características y condiciones. Creo que para pasar a la acción y para avanzar en conseguir más legitimación de las personas con parálisis cerebral, creo que tenemos que poner el término en las mesas de reuniones, tenemos que hablar de si nos sentimos legitimados, de si somos capaces de legitimar, de si todos estamos legitimados y unos más que otros, cómo podríamos hacer para resolver ese reto, reflexionando, analizando. Me parece que vivenciar y ponerte en el punto de vista del otro es un ejercicio muy, muy clarificador para poder legitimar a los demás, y eso lo podemos hacer no solo en contextos de formación, que sabe, ¿no? Generalmente cuando lo hacemos, ¿no? Pues cuando hacemos los cursos de Basal o pues que hacemos ejercicios de pues estar en una colchoneta con los ojos cerrados, que haya un montón de cosas, ¿no? Por ahí moviéndose y que tú no sepas lo que es, ¿no? Para vivenciar un poco cómo se pueden sentir las personas con parálisis cerebral cuando nosotros trajinamos, ¿no? La vida alrededor suyo. Pues bueno, creo que eso no es necesario hacerlo solamente en cursos, creo que podría ser una práctica que nos podría ayudar mucho a legitimar más y mejor a las personas. Creo que es muy importante mejorar los sistemas de supervisión y acompañamiento a los profesionales, porque a veces pues, tienen dudas, y también a las familias tienen dudas, jolín, pues aquí lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, ¿cómo lo podría hacer? Tengo esta dificultad con los tiempos, con la organización, con la planificación. Y bueno, pues creo que hay también otros mecanismos como tener comités de ética, los grupos de ciudadanía activa de los que hoy nos van a hablar, etc. Cuando hablamos de derechos, los derechos son una herramienta social para garantizar la igualdad de oportunidades de las personas. La Confederación ahora tiene un programa muy potente de derechos que parte fundamentalmente, primero, de conocer y reconocer los derechos de las personas. Tenemos que saber la Carta de los Derechos Humanos, tenemos que saber los derechos que aparecen en la Constitución. Disculpad. Tenemos que saber conocer la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad para poder, a partir de ahí, bueno, pues estos son mis derechos, ¿cómo puedo, ¿no? reivindicarlos? ¿Qué puedo hacer para...? Creo que esto también, como todo, debería de afectar a toda la comunidad, ¿no? A las personas usuarias, a los profesionales, a las propias familias, a la sociedad en general, sensibilizar. Por otra parte, hablamos de participación, de participar. Bueno, pues para mí participar es estar. En una ocasión, en una formación, en una entidad del País Vasco, un compañero, un técnico, me decía, hombre, es que solamente estar no es participar. Yo digo, bueno, tienes razón porque se puede hacer esa lectura. Yo me refiero a estar efectivamente.
estar de manera plena, estar con todo, ¿no?, el derecho a estar y con todos los recursos necesarios para que estés de manera efectiva. Y también, cuando es posible, hacer en el contexto. No siempre es posible, porque hay, tenemos, ¿no?, a nuestro alrededor personas con grandes niveles de dependencia que el hacer es muy difícil que puedan, ¿no?, levantar su mano, que puedan alzar su voz, que puedan explicar una idea, pero sí pueden estar, y pueden estar de manera significativa. Que no nos encontremos, ¿no?, con que están, pero bueno, pues a lo mejor sin poder enterarse, de una, pues de una manera a veces incómoda o muy poco significativa para ellos. Bueno, pues para pasar a la acción creo que es necesario trabajar sobre la accesibilidad. Todas las personas, independientemente de su nivel y grado de dependencia, puedan participar y tengan opciones de participar, y eso muchas veces requiere pensar e idear las acciones, las iniciativas que llevamos a cabo de manera más más accesible, ¿no?, más diseñada para todas, y desde luego adaptar los tiempos. Yo, cuando trabajo con personas con parálisis cerebral en talleres, siempre me hablan de la dificultad del tiempo, de es que con tan poco tiempo yo no puedo organizarme las ideas, con tan poco tiempo no me puedo explicar bien, con tan poco tiempo. Creo que el tema del tiempo es una cuestión fundamental para hablar de participación, de empoderamiento, de tomar decisiones. Bueno, en cuanto a la toma de decisiones, pues elegir entre varias opciones posibles. Muchas veces hablamos de toma de decisiones ya cuando las personas son muy mayores, ya cuando pasan al centro de día, cuando están en los programas de transición a la vida adulta, cuando pasan, ¿no?, a los institutos. Yo creo que hay que hablar de toma de decisiones porque es una habilidad fundamental para poder sentirte empoderado y poder participar desde el minuto cero, desde que los niños son pequeños. Ya se puede hablar con los profesionales, con las familias, con sus entornos, de cómo van eligiendo, de cómo se respetan sus elecciones. Obviamente, en cada momento vital, desde donde sea necesario, desde donde se pueda acompañar. Pero esto hay que incluirlo desde el minuto cero, porque si es algo que se queda completamente al margen del desarrollo de las personas y lo retomamos ya pues cuando las personas tienen 14, 15, 16 años, pues es como, uff, ahora esto es todo nuevo, ¿no?, y tengo que empezar a construir una habilidad que nunca he tenido experiencia. Cuando trabajo con personas con parálisis cerebral en talleres, esto me lo dicen muchas veces: jo, es que yo nunca había tomado ninguna decisión y ahora cualquier pequeña cosa que me proponen me parece un mundo, ¿no? Poder decidir me parece muy complicado, me genera angustia, me genera miedo. Bueno, si hubiéramos tenido oportunidades para ir trabajando todo esto desde que son más pequeños, como se hace con casi todas las personas, pues estaría, creo que sería más rentable. Bueno, creo que hay que sensibilizar, formar también a toda la comunidad, y en ese sentido, pues bueno, respetar las decisiones de las personas, no infantilizar, pues ir un poco ayudando a las personas a crecer dentro de su edad cronológica, independientemente de que su edad de desarrollo a lo mejor no se corresponda con su edad cronológica, y desde luego acompañar los miedos que pueden surgir, ¿no?, en esa toma de decisiones. Bueno, todo esto son como desafíos, cosas muy complejas que creo que se pueden ir resolviendo si lo vemos todo en perspectiva de proceso, de ir consiguiendo cada vez más participación, cada vez más posibilidades de toma de decisiones, cada vez más empoderamiento para las personas, porque no son cuestiones de todo o nada. Bueno, queríamos poner un poco, ya casi para acabar, el foco en las dobles discriminaciones. En el caso de las personas con discapacidad, todas estas cuestiones, sentirse empoderado, participar, tomar decisiones, a veces se hacen realmente difíciles, pero cuando la persona además es mujer, pues la discriminación es doble, porque bueno, pues que, ¿no?, hay muchos
pues muchas ideas preconcebidas, etcétera, acerca de si las mujeres también pueden tomar decisiones o toman menos o sería mejor que no participaran tanto. Y eso, bueno, sabéis, supongo que en el foro en el que estamos, que hay muchísimos estudios en el que hablan, ¿no?, de esa doble discriminación. Bueno, en este último año que nos ha tocado vivir, ¿no?, esta pandemia, pues a esa discriminación, a esa doble discriminación, encima llega el coronavirus, que supone, pues, ¿no?, la restricción de derechos básicos para todas esas personas y, obviamente, mucho más para los colectivos que son vulnerables, ¿no?, que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Se pierden, en el caso de las personas con parálisis cerebral, casi todos los apoyos. Las personas no pueden ir a sus centros de día, no pueden ir a sus colegios, no pueden ir a sus centros de apoyo. Muchas veces se pierde el contacto con los amigos, con los familiares. Y hay que generar nuevos aprendizajes, pero claro, a veces los aprendizajes, pues, son procesos que llevan tiempo, que necesitan un montón de apoyos justamente que no tenemos. Y de esto justamente es de lo que van a hablar los ponentes que vienen después, de cómo han ido resolviendo, ¿no?, estas dificultades en una situación, es decir, además de lo que esto que yo os he estado contando y que, bueno, creo que compartiréis conmigo en un amplio, ¿no?, de manera amplia. A todo esto, pues, ahora se suma la situación de la pandemia, el distanciamiento social, la vulneración de los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad a mayores de lo, ¿no?, de las dificultades que ya existían. Así que, bueno, yo un poco quería enmarcar esto. Esta sería mi intervención. Paso la palabra ahora a Antía Iglesias y a Paula Pereiro, de APAM Vigo. Son dos mujeres con parálisis cerebral que trabajan en el taller de comunicación o TICTAC en su centro de día y además forman parte del grupo de ciudadanía activa de la entidad. Creo que nos van a contar, pero ahora nos lo van a confirmar ellas, cómo se formó este grupo de ciudadanía activa, cómo participar en el grupo está ayudando a las mujeres y hombres que forman a PAM a participar mejor y más en la vida del centro y en su propia vida. Y nos van a contar también cómo afectó la pandemia a su, ¿no?, a su grupo de participación y cómo lo están tratando de resolver. Vale, voy a dejar yo de compartir para que podáis compartir vosotros. A ver, ya está, creo. Vale. Vale, muy bien. Buenos días a todos. Gracias por contar con nosotros para este seminario. O sea, muy diferente con eso. O sea, vamos a hablar sobre la ciudadanía. En el grupo de ciudadanía tiene su origen en lo que se llamaba grupo de autogestión, se quedaron en los minutos. Los objetivos del grupo eran abordar temas de internet para el grupo, aumentar la participación de los hombres y mujeres en la asociación, hasta que tienen herramientas y aprendizajes de cara a un funcionamiento autónomo en el mundo. Trabajar la toma de decisiones.
hacer sentir a Neubo su utilidad, que sus propuestas tuviesen resultado. Estos objetivos se han ido ampliando al surgir nuevas necesidades e inquietudes y nuevos aprendizajes, motivados en parte por la incorporación de nuevos miembros al grupo de autogestores de la residencia en el 2013, quedándose incluso los grupos independientes de autogestores. En el 2014, la Confederación participó sequía en la mes de Tribunalía a la cual nos unimos. Esto motivó una reagrupación de nuestros grupos de autogestión para un mejor funcionamiento. Descubrimos que el grupo era más dinámico, más entusiasta, nos permitió abonar los objetivos y propuestas del trabajo de una manera ilusionante. También trajo consigo el cambio en el nombre del grupo, pasando a denominarse Grupo de Ciudadanía Activa. Esta denominación amplificaba la autogestión. Al implicar y sustentarse en disciplinas básicas, la participación, la pertenencia y los derechos. La participación se hace efectiva en gran manera en la competencia de autodeterminación y empoderamiento. La pertenencia implica la inclusión social en los entornos que necesitan la persona. Y los derechos son inalienables y reconocidos en la Convención de Naciones Unidas. Esta voz de ciudadanía activa se pase actualmente está formada por 36 entidades. El motivo que mueve a la creación de esta voz no es otro que el potencial en trabajo coordinado de las distintas entidades de espacios sobre temas que impacten en una mejora en la autodeterminación de las personas con parálisis cerebral. Durante estos años hemos trabajado en la imagen del cognitivo, en la participación social,
la consideración hacia la intimidad, afectividad y sexualidad. Y hemos aunado un mayor conocimiento de las leyes de las personas con parálisis cerebral y lo que nos queda. Hola, buenos días. Yo os voy a hablar sobre la participación en el grupo. El grupo de Ciudadanía Activa fue la semilla para la aparición de otros grupos de trabajo que facilitaron la participación de hombres y mujeres con parálisis cerebral. En el organigrama de APAN, por citar algunos, está el Consejo Asesor. Es un grupo cuya dinámica de trabajo es bidireccional entre un grupo formado por 4 personas con parálisis cerebral y la junta directiva. La Comisión Afectiva Sexual, formada por 8 personas con parálisis cerebral, cuyo objetivo es el cuidado y respeto de la intimidad en nuestros centros. En otras asociaciones de Galicia también se crean otros grupos. En Espacio Coruña, el grupo gestor de ocio y tiempo libre. Y en Amelcer, una persona con parálisis cerebral participa en las reuniones de la Junta Directiva. Estamos seguros que en otras entidades sucede algo similar. Otra forma de participación del grupo de Ciudadanía Activa son los encuentros autonómicos. En estos últimos años, en Galicia, hemos realizado hasta 4 encuentros en los que previamente los grupos de Amelcer, Espacio Coruña y APAM preparan el contenido sobre lo que quieren tratar en el encuentro. Hemos desarrollado temas de sexualidad y discapacidad, debatido sobre el futuro, el ocio inclusivo y en el último encuentro trabajamos sobre nuestros derechos. Son encuentros ricos en cuanto a las conclusiones que se están al finalizar la jornada. En primer lugar, porque es fruto de un trabajo reflexivo por parte de todos nosotros. Por otra parte, es gratificante ver cómo nuestras visiones, semejantes, necesidades, demandas son semejantes y de alguna forma sentimos que al hacerlo de manera conjunta nuestras voces se escucharán mejor. La Federación Gallega recoge las conclusiones y de ahí salen propuestas, actividades que redundan en mejoras, en identificaciones. En el último encuentro visitamos el Parlamento Gallego e hicimos llegar a los distintos partidos políticos nuestras identificaciones para que las tuvieran en cuenta. En el grupo de Ciudadanía Activa es como un puente entre las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, en el mundo de la normalidad, entre comillas. Nos proporciona herramientas para que nuestra opinión tenga un recorrido, salga a la luz para visibilizar nuestra realidad. El grupo puede generar cambios y esto nos empodera, nos hace sentir útiles, lo que impacta en nuestra autoestima y en la sensación de que trabajando y con tesón
podemos conseguir lo que necesitamos. Las grandes necesidades de apoyo para poder participar en este grupo de trabajo que implica debate, opinión, pensando muchas veces en voz alta, se cuestiona nuestro comprendernos, se necesita aprender, empatizarnos, ponerse en un buen voto. Es evidente que se me quiere en primer lugar. Tener interés por los infantes, además de una gran voluntad, constancia y educación, es un esfuerzo intelectual, incluso físico, para hacer posible la participación en el personas y con grandes necesidades, tenemos que ajustarnos a sus objetivos. Tener una actitud de escucha, tener los tiempos presentes, respetar su tiempo. Entendemos el apoyo como la ayuda que puede prestar una persona a un objeto en el escenario de las actividades cotidianas en la consecución de las metas de una persona. Pues bien, en nuestro caso, para lograr una participación plena en el escenario, en la dinámica del grupo, la gran mayoría de los apoyos van a estar enfocados a la comunicación, tanto a la hora de transmitir como para recibir y entender. Esto implica por parte de los participantes del grupo una buena dosis de paciencia, tolerancia, respeto y entender por encima del tono la forma de comunicar de sus compañeros. Los dispositivos móviles, tablets, tablets de comunicación, la tecnología en definitiva van a ser apoyos fundamentales en muchos casos a la hora de comunicar, pero también van a ser el hecho de facilitar el vocabulario, utilizar los sinónimos para repetición y en otros casos proporcionar tiempo en la que la persona con ganas necesidades de apoyo pueda expresar su opinión, su bueno o desacuerdo. Apoyos que muchos casos tenían de tipo tensos y en otros casos de tipos
Ahora, y ahí, Paula, chicas, os quedan como 3 o 4 minutos, ¿sí? Sí. ¿Estáis? Vale. Seguid. Ahora os voy a comentar el efecto de la pandemia en el funcionamiento del grupo de ciudadanía. Con la llegada de la alerta sanitaria, el funcionamiento de los centros sufrieron un enorme desajuste. Los centros de día cerraron y las residencias tuvieron que imponer nuevas medidas para evitar contagios. Por tanto, el funcionamiento del grupo también sufrió cambios. En nuestro caso, al principio, lógicamente, también nos vimos obligados a interrumpir el funcionamiento del grupo, pero enseguida lo retomamos con el teletrabajo. La conexión entre la residencia y los distintos hogares era perfecta. Apenas fue necesario la instrucción en algunos casos, en el manejo de la plataforma. Es cierto que la pandemia que estamos viviendo afecta en gran medida al funcionamiento de nuestro grupo. La parte negativa no es otra que la privación de estar juntos, de reunirnos físicamente, del contacto humano, tantas veces necesario, pero también nos permitió introducirnos en el mundo de las nuevas tecnologías. Nos dimos cuenta de que esta forma de trabajar a través de la plataforma nos permitía aprovechar más y mejor el tiempo, en el sentido de que nos escuchábamos de otra manera, prestando muchísima más atención, más concentrados. Aunque cada uno estaba en su casa, nos sentíamos como grupo, ya que estábamos trabajando como tal. También era una manera de estar conectados durante el confinamiento. A día de hoy, en el grupo de Ciudadanía Activa, seguimos utilizando esta tecnología. Y gusta, aunque se eche de menos en contacto directo con los compañeros y profesionales. Todos los cambios provocados por la situación que estamos viviendo han repercutido en la vida de las personas que asisten a nuestros centros, ya que nos hemos visto obligados a reprogramar nuestro día a día y a dejar de hacer cosas que antes nos garantizaban una mayor autonomía en cuanto a nuestro desarrollo personal, toma de decisiones, participación social, etc. Nos hemos echado de menos mutuamente, los hombres y mujeres con parálisis cerebral y trabajadores de los centros, ya que para ellos también ha sido duro ver que no podían satisfacer nuestras demandas ni proporcionarnos el mismo apoyo. Que se dispensaba en el trato diario, en el trato personal directo, y nosotros también lo hemos notado, más en los centros de día. Durante todo el periodo de confinamiento, los trabajadores han estado en contacto con nuestras familias, tratando de minimizar el impacto psicológico y emocional que ha generado la pandemia. ¿Ya estáis, chicas? Sí. Sí. Vale, muy bien, pues muchísima. Espera. Me hice el vídeo. Muy bien, muchísimas gracias, Santi y Paula.
Interesantísimas vuestras reflexiones. La verdad es que queda claro, ¿no?, que la participación activa hace más por el bienestar de las personas, ¿no? Como decíais, pues mejora mi autoestima, mejora mis ganas de, ¿no?, de estar y de crear y de resolver en el mundo. Y bueno, también gracias por exponernos cómo habéis tratado de resolver, ¿no?, pues esta situación concreta de la pandemia, ¿no?, a través del uso de la tecnología y del soporte de los profesionales también en el ámbito familiar. Así que bueno, nada, muchísimas gracias por vuestra aportación. Quedaros al tanto para escuchar a los demás y porque quizá luego hay preguntas para vosotras. Muchas gracias, chicas. Vale, pues bueno, un par de cuestiones técnicas. Estáis preguntando a algunas personas cómo tenéis que hacer para poder ver a las personas que exponen mientras que lanzan su presentación. Tenéis que ir arriba de la pantalla donde pone vista, darle a vista lado a lado, galería, ¿vale? Para poder verlo. Luego, deciros que todas las ponencias, las presentaciones, la que he hecho yo antes, la que hicieron ahora en Tía y Paula, se van a colgar en el chat, las tendréis ahí disponibles. Y recordaros que tenéis el icono de preguntas y respuestas para lanzar por ahí las preguntas que tenéis, ¿vale? Bueno, pues seguimos entonces. Pasamos ahora con Javier, que ya está ahí preparado, con Javier Moreno Hoffman. Hola Javier, que viene de la Fundación Ana Valdivia. Javier está haciendo ya secundaria ahora, fue miembro del Comité de Resolución de Conflictos, mediador de conflictos en su cole en primaria, ahora ya está en secundaria, en otra etapa. Participó hace poco en el seminario sobre derechos de la infancia que organizó el CERMI y bueno, hoy nos viene a hablar de un ejemplo, ¿no?, de participación y de apoyos desde la experiencia de un adolescente, ¿no?, de cómo un adolescente, ¿no?, valora los apoyos que tiene y las necesidades que tiene para seguir participando activamente en la sociedad. Así que nada, adelante Javier, tienes la palabra. Hola, soy Javier Moreno, tengo 14 años, tengo parálisis cerebral y hoy voy a hablaros de mi participación en mi entorno, en diapositiva. En casa juego, hago los deberes, veo vídeos y llamo por WhatsApp a mis amigos. Diapositiva. Aún así, para ello tengo muchas adaptaciones, como una pajita súper grande para poder beber agua yo solo. Luego también tengo una silla eléctrica para moverme yo solo. Y luego también tengo una cama articulada como de hospital que se puede poner como un asiento. Aún así hay muchas cosas que no funcionan porque dependo de la gente
que me pueda para hacerlas como a veces tengo que esperar a que terminen de hacer cosas para cosas tipo sacarme del baño o ponerme la tablet. ¿Qué necesitarías? Necesitaría para solucionarlo ayudas y un asistente personal permanente que fuera conmigo a todas partes. Mi casa es un piso bajo sin barreras, por lo que puedo acceder sin necesidad de nada. Tampoco tiene paredes. Ya, pues, la participación con los amigos. Cuando hay clase me llevo bien con mis compañeros de instituto. Los viernes voy a una fundación de ocio que se llama Alba Libia, donde hacen actividades para personas con discapacidad. Dios, pues, no puedo salir tanto como mi hermana. No puede, o sea, aún así no puedo salir tanto como mi hermana, porque algunos sitios lamentablemente no están adaptados como los restaurantes. El recreo solo dura 15 minutos y son 2 de 15 minutos. Y no me da tiempo a hacer amigos, porque es muy corto. Diapositiva. Esto se puede solucionar con ayudas y un asistente personal. Por ejemplo, cuando yo iba a primaria, me fui de viaje de fin de curso con mis compañeros a un sitio adaptado, y gracias a que fui con un asistente personal, ya que el sitio estaba adaptado, pude hacer el resto de las actividades como mis compañeros. Diapositiva. No, espera. Me he equivocado. Un momento.
mi participación en el instituto. Me va participación en el instituto, pues en el instituto tengo apoyos. Perdón. No sé qué ha pasado, cariño. Perdón un segundo. Apoyos que hacen que... Sea... Javier, a eso. Espera, hasta ya la presentación. Muy bien. Sí, sí. Continúa, que se había ido un momento a la presentación. ¿Cuánto tiempo me queda? Aún te quedan como 7 minutos. Aún tienes tiempo de explicar más cosas, Javier. Sí. Tengo fisio y tendréis que me ayudan a hacer cosas. Y luego también tengo PTs y especialistas que me ayudan con las clases a mi ritmo. Diapositiva. En esta diapositiva voy a explicar que el instituto hace lo que puede para que yo vaya a las excursiones como todos los niños en el cole, en el instituto. Por ejemplo, cogimos una silla que había traído la gente que contrató el instituto y me pude ir a la montaña como los otros niños. Diapositiva. Aún así hay cosas que no funcionan, como que los recreos duran poquísimo tiempo y no me da tiempo a casi nada. Y los profesores no entienden bien mis adaptaciones, algunos, y me piden cosas imposibles. Diapositiva. Para mejorar esto se podría hacer que los recreos duraran más tiempo, los profesores deberían prestar más atención a qué necesita cada alumno y darle una atención personalizada. Y el ¿cuál es? Lo de la norma interna. No, pero el Congreso de el Ministerio de Educación debería informar a los profesores antes de que vengan, de que deberían aprobar a todo alumno y aprobar sus adaptaciones. Por ejemplo, en mi instituto hay una
norma interna que dice que aunque apruebe mis adaptaciones, si no llego a un cierto nivel, no me las aprueba. Diapositiva. Mi participación en el mundo, como solo tengo 14 años, mi participación en el mundo no es muy grande. Quedar con mis amigos, charlar por WhatsApp, diapositiva. Dentro de 4 años, tendré 18 y podré votar. No sé si el colegio electoral será accesible y me parecería una falta de respeto que no lo fuera, ya que yo y otras personas tengan su derecho a votar, ya que todas las personas somos personas y todas valemos. Me gustaría comentar aquí algo, si me da tiempo, antes de terminar. Sí, aún tienes 2 minutos, Javier. Que es cómo me ha afectado el coronavirus, que bueno, no he podido salir de casa y ha sido muy raro porque no he podido ver a nadie, no he tenido el grupo de encuentro, no he tenido, básicamente, no he tenido nada. Gracias por escucharme. Bueno, Javier, muchísimas gracias a ti por exponer tu punto de vista, la situación, ¿no? Representando a las personas de tu edad. Bueno, yo no sé con qué ejemplo me quedaría de los que, ¿no?, de los que has puesto, creo que con todos, desde para poder beber yo tengo que tener una paja, ¿no?, más grande, y eso es importante, pero también quiero votar y también quiero participar. Bueno, creo que ese es el reto, ese es el futuro por el que tenemos que, ¿no?, que luchar y estar todo el colectivo. Y bueno, decía por ahí en el chat, alguien decía que, bueno, que decía Javier Martínez que esta parte de la jornada sería muy interesante para que te escucharan otros adolescentes y otras familias, y bueno, por supuesto que sí, también para que tú puedas, ¿no?, escuchar a otros y ampliar también, ¿no?, el punto de vista. Muchísimas gracias, Javier. Pasamos entonces a la siguiente ponente, que es Rocío Molpeceres, que viene en representación de Aspace Valladolid, forma parte de Aspace Valladolid. Rocío es trabajadora social, integradora social y formadora de formadoras en asistencia social. Es autora del libro Rodando hacia la inclusión.
y ha desarrollado activamente, ¿no?, la defensa de los derechos de las niñas y mujeres con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. Es muy activa en, ¿no?, la participación dentro del movimiento asociativo ASPACE, reivindicando, ¿no?, los derechos de las personas, y además tiene un blog que podéis visitar que se llama Parálisis Cerebral en Primera Persona, donde publica semanalmente pues, artículos y referencias de interés. La ponencia de Rocío se titula La red de entretenimiento, surgimiento y funcionamiento y experiencias de una mujer en la ciudadanía activa. Así que, sin más, Rocío, te paso la palabra deseando escucharte. Gracias. Bueno, buenos días. Es un placer. Yo os voy a presentar, bajo mi punto de vista, un proyecto que puso la Confederación ASPACE en funcionamiento en plena pandemia, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. A ver, ¿qué es la red de entretenimiento? La red de entretenimiento es una serie de grupos cerrados en la red social Facebook en la que se comparten experiencias y se comparten, bueno, experiencias de diferentes formas, vídeos, lecturas y todo tipo de formatos accesibles para todo el mundo. Siguiente. Bueno, yo llevo a dos grupos, uno de ellos autoconocimiento. En este lo que yo quería hacer era dos cosas. Una, que nos sintiésemos bien emocionalmente, porque realmente esta situación no era buena para nadie. Entonces que nos sintiéramos bien, y esto lo hacía poniendo meditaciones guiadas de Maite Valdero que cada uno podía adaptar a su situación. O sea, hay unas posturas muy concretas, pero yo lo que intentaba era que cada uno, bueno, pues las hiciera como pudieran, pero que al final nos diera el resultado deseado, que nos sentimos mejor emocionalmente. Y por otro lado, hacíamos preguntas como la misma palabra, la misma palabra dice para autoconocernos, pues cómo aceptamos nuestra discapacidad, si queremos cambiar algo de nosotros, y se hacían comentarios dentro del grupo. Pues, no sé, unos decían, sí, por ejemplo, ¿cómo aceptamos nuestra discapacidad? Pues unos cuesta más, a otros menos, como por ejemplo, si queremos cambiar algo de nosotros mismos, si depende de nosotros, o depende del resto, cómo podemos hacerlo, y preguntas así para conocer nuestro, digamos, nuestro interior. Siguiente. En el grupo de activismo empecé muy fuerte porque a mí me gusta el tema del maquillaje, ¿no? Y cuando yo pedía subir fotos, pues casi nadie, bueno, pues subía esas fotos, ¿no? Entonces, decidí empezar desde un nivel, digamos, más abajo, a preguntar
a ver si la gente decidía o no sobre su ropa. Y me di cuenta que a lo mejor mucha gente costaba decidir la ropa que se ponía o cómo vestirse, pero porque, esto es una conclusión mía, porque nunca nos se lo habían permitido, ¿no? Entonces, desde aquí puedo hacer un llamamiento, hacer empoderamiento a las personas que aunque cueste más tiempo, por favor que nos dejen, que nosotros nos vamos a sentir mejor cuando nos dejen tener nuestro propio estilo, aunque a mucha gente, bueno, pues haya que tener en cuenta su mirada o darles más tiempo para la comunicación. Siguiente. A ver, los grupos en los que yo he participado eran música, lectura y películas. ¿De qué me he dado cuenta yo en estos grupos? Pues que a lo mejor nos centrábamos mucho en comentar, o sea, en que hubiera una participación muy activa en los grupos a nivel de comentarios, y muchas veces lo que hay que intentar, y más en estos tiempos donde lo estamos pasando mal, es simplemente ser un poco más sensibles. Si yo subo un video de música y la gente quiere escuchar la música, pues que lo escuche y punto. No centramos en comentar. Hombre, hay, dependiendo del tipo de grupo, hay que llevarlo de una forma o de otra, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de música, pues no es lo mismo que el grupo de derechos. En el grupo de derechos sí que había que comentar porque es eso de lo que se trata, ¿no? De dar nuestra opinión, y además es un tema que ahora mismo se está trabajando muchísimo. Entonces, sí, pero por ejemplo, en el grupo de música o de lectura, yo creo que nos hemos, o de películas, incluso nos hemos centrado mucho en comentar, y igual lo que hay que dejar es muchas veces que la gente vea y punto. Y pasé un rato, y más en estos tiempos, como digo, pues de desahogo, sin preocuparse en si tiene que comentar o no, o después. Siguiente. Bueno, esto es algo, un sueño compartido. A raíz del grupo de autoconocimiento, cuando pregunté qué sueños tenía la gente, bueno, pues yo descubro que hay una compañera que tiene mi mismo sueño, ¿no? Que ha escrito otro libro que se llama Si tú quieres volar, de Cristina de Francisco. ¿Qué me enseñó a mí este proyecto de esta compañera, ¿no? Pues bien, que las entidades nos pueden apoyar, pero que nosotros también tenemos que tener proyectos propios. Es decir, no siempre tienen que ser las entidades las que nos propongan proyectos, sino nosotros tenemos que tener la capacidad de tener nuestros propios proyectos. Os puedo asegurar que no siempre es fácil, porque de hecho muchas veces incluso la misma sociedad te dice, bueno, pues eso, ¿dónde vas tú, no? A escribir un libro, si no, no va a tener ningún éxito y demás, ¿no? Pero cuando tú lo consigues,
os aseguro que es algo mío, algo que yo he conseguido, entonces es un sentimiento de placer que bueno, que no se puede explicar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las asociaciones nos deben apoyar en este tipo de proyectos, pero no siempre tienen que ser ellas las que nos pidan apoyo, sino nosotros a veces también pedirles apoyos a ellas con nuestros proyectos. Siguiente diapositiva. ¿Qué nos ha enseñado esta situación? Pues todos os habéis quedado un poco con, bueno, las compañeras han dicho algo de esto, nos hemos quedado con el negativo, ¿no? Pero yo quiero quedarme con lo positivo. Realmente sí que es verdad que no hay que perder la presencialidad, eso jamás se va a perder, ni la presencialidad, ni el contacto físico, ni demás, pero hemos descubierto un nuevo mundo de nuevas tecnologías que quizá incluso para la gente con parálisis cerebral más afectada y que no pueda moverse o que no pueda verse por otro tipo de cuestiones, por cuestiones económicas o otro tipo de cuestiones, puede estar siguiendo este congreso perfectamente, ¿no? Entonces, no solo vamos a quedarnos con lo negativo, sino porque nos ha abierto un mundo de nuevas posibilidades. Sí que es verdad, yo personalmente en principio pasé mucho miedo por el tema de que nosotros somos colectivo de riesgo y demás, pero yo prefiero quedarme con estas cosas positivas que con lo negativo. Siguiente. Bueno, entre todos y todas vamos a construir un futuro mejor y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rocío. Sí que es verdad que de todo al final se pueden sacar lecturas positivas y bueno, seguramente que a futuro, ¿no? Pues todos estos avances que hemos conseguido, como tú decías, ¿no? Con las tecnologías que a lo mejor están haciendo posible la participación en el congreso, en este congreso de personas que habitualmente pues no podrían asistir. Hay que quedarse con eso, y yo ahí coincido, es verdad, contigo, y también, bueno, con seguir luchando, ¿no? Por el reto de los que tampoco a partir de, ¿no? A través de esta tecnología pueden participar o estar. Además es que hemos visto que a través de la red de ciudadanía, a través de entretenimiento, se puede conseguir el empoderamiento igualmente, ¿no? Porque nosotros hemos decidido en todo momento los vídeos que poníamos, los libros que leíamos, las películas que se veían, y decir, no hay por qué dejar de trabajar el empoderamiento o los derechos, porque una pandemia como esta nos haya parado. De hecho, no nos ha parado, hemos seguido en nuestra misma línea. Muy bien, al movimiento ASPACE, ¿no? Y a las personas con tesón no los para ni la pandemia, ¿no? Muy bien, venga, pues seguimos entonces con la siguiente intervención y última ya antes de la mesa de, bueno, antes del turno de preguntas. Intervienen ahora los compañeros de ASPACE Rioja, que no sé, ya van a aparecer ahora en pantalla, creo. Bueno, interviene Isabel Márquez y Álvaro Martínez. Isabel es educadora, aquí están ya. Isabel es educadora de centros en ASPACE Rioja y es persona de apoyo dentro de la red de ciudadanía desde su creación en el 2014.
y Álvaro es trabajador del Centro Especial de Empleo, actualmente ejerciendo funciones de recepcionista de centro. Pertenece al grupo de ciudadanía de la Red de Ciudadanía Activa desde el 2017 y además en su ciudad forma parte del Consejo Municipal de Discapacidad. La intervención que van a hacer es la Red de Ciudadanía Activa durante la pandemia global, experiencias de una entidad para garantizar la participación de las personas con parálisis cerebral. Así que tenéis la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Verónica, por la presentación. Bueno, voy a exponer yo también un poco cómo nos vamos a distribuir nosotros lo que os queremos contar. Yo voy a contar un poquito a nivel global lo que hemos hecho en la Paz de Rioja y luego Álvaro ya concretará y hablará de la Red de Ciudadanía y la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo en red y cómo hemos retomado nuestras reuniones. Bueno, aunque tenemos poco tiempo, me tengo que remontar al principio de todo, a los momentos iniciales en los que nosotros y todo el mundo estábamos llenos de dudas y no sabíamos cómo íbamos a tener que actuar porque la situación que se nos presentaba era totalmente inédita. Algo teníamos muy claro, es que íbamos a seguir trabajando por las personas y con las personas. Esto era lo más importante. Y la atención de las personas y de sus familias era un objetivo indiscutible para nosotros. Con esta premisa pronto comenzamos a actuar. Lo principal es mantener un contacto fluido y periódico con personas y con familias, poniendo a su disposición todos nuestros recursos. Desde el área asociativa empezaron llamando por teléfono a todos los socios, sobre todo para preguntar qué tal estaban y si necesitaban alguna cosa, si podíamos ayudarles en algo para que sintieran la cercanía. En ese momento recibimos gratitud por parte de las personas, agradecían que estuviéramos cerca e incluso recibimos alguna petición concreta para que pudimos solventar. Desde el área asociativa se abrió también la primera ventana, desde redes sociales pusieron en marcha una sección que se llamaba Buenos Días. En esta sección la gente, las personas con discapacidad, sus familias y los profesionales daban los buenos días contando un poco cómo estaba siendo su experiencia en el confinamiento. Ahí fue la primera vez que empezamos a vernos todos y a saber lo que pensábamos los unos de los otros desde Facebook y desde la página web de Aspace. Desde el área de empleo querría destacar dos cosas. La primera es que tuvimos suerte y una carambola muy interesante porque a principios de año la Fundación Repsol nos dio una subvención para digitalizar el servicio. Esto ayudó mucho a los compañeros en esta época de pandemia, ayudó en el teletrabajo ya que esta digitalización del servicio permitía que pudieran trabajar desde casa con una red común y entonces todas las actividades que tenemos alrededor de toda La Rioja, sin necesidad de desplazarnos, los encargados y coordinadores podían recibir todas las incidencias en un servidor común. Esto por un lado, pero por otro lado, algo más importante desde empleo que quería destacar es que para nosotros el empleo no es solamente una fuente de recursos para los trabajadores con discapacidad. Para nosotros el empleo es una vía de desarrollo personal. Bueno, pues empeñados en que no se aislaran, que siguieran participando socialmente, resistimos con un esfuerzo importante, pero resistimos, conseguimos que no hubiera ningún ERTE, y conseguimos que las personas siguieran activos, tanto personal como socialmente. Vale, fueron pasando los días y comprendimos que este panorama se podía alargar en el tiempo. El primer susto, los primeros 15 días y pasado este susto, dijimos, bueno, aquí tenemos que empezar a ser más creativos. Tenemos que empezar a pensar que esta situación se puede alargar en el tiempo y algo que decía Verónica y que, bueno, que hemos ido diciendo todos a lo largo de las intervenciones, ¿no? Participar es estar presente y en este momento estábamos cada uno en nuestra casa y no estábamos presentes. Teníamos que empezar a intentar reducir las consecuencias que tenía este confinamiento, las consecuencias de la pérdida de referentes de las personas,
las consecuencias del aislamiento social a la que se estaban sometiendo, puesto que cada uno en su casa estaba con su familia, pero no nos veíamos entre todos. Sabíamos que las nuevas tecnologías nos iban a ayudar, y nos iban a ayudar mucho, eran nuestro principal aliado. Pero también sabíamos que íbamos a encontrar una brecha digital importante, que íbamos a perder gente en el camino porque nuestras familias son mayores, y lanzarles de la plataforma Zoom o lanzarles nuevas tecnologías para que se conectaran con nosotros, sabíamos que iba a ser difícil. Nuestro gran aliado fue el teléfono. No todo el mundo tiene un ordenador, pero todo el mundo tiene un teléfono en su casa. Empezamos a hacer videollamadas de WhatsApp, ahí empezamos a encontrar, a poner en contacto a las personas de casa residencia con las personas en sus domicilios, con profesionales, y empezamos a lanzar la primera semilla de lo que sería vernos más, ¿no? Esa necesidad de vernos. Sabíamos que estábamos ahí. Bueno, fueron pasando los días y desde hicimos varias cosas, hicimos algunos vídeos, algunos tutoriales, unos de gimnasia, otros de cómo pasar mejor el confinamiento. Y también hicimos un tutorial, lo hizo la trabajadora social, si no recuerdo mal, hizo un tutorial de cómo empezar a utilizar la plataforma Zoom. Lo lanzamos a familias, lo lanzamos por WhatsApp, que era nuestro medio hasta ese momento. Empezamos a hacer los primeros ensayos y empezamos a estructurar y a utilizar la misma operativa que utilizábamos en los centros en el día a día. Hicimos unos calendarios y empezamos a meter todos los talleres grupales que trabajábamos en los centros, empezamos a meterlos en calendario. Creamos esos calendarios y los mandamos a gente por mail, por WhatsApp, de todas las maneras. Los calendarios eran graciosos porque tenían una particularidad, ¿no? Ponía lunes a las 11 taller de euro, a las 12 gimnasia, y debajo de cada taller tenía su correspondiente ID de la plataforma Zoom. Así la gente lo tenía muy fácil para entrar. Sabíamos, ya os he dicho antes que sabíamos que nos íbamos a dejar a gente en el camino, pero nos sorprendió mucho la cantidad de personas que se unieron, porque había una necesidad imperiosa de vernos entre todos. O sea, la participación, la verdad es que si algo hemos aprendido en esta pandemia es que participar, como decía antes, es estar presente y tenemos la necesidad de relacionarnos socialmente, de relacionarnos entre nosotros y de estar ahí. Entonces, cuando esta necesidad es tan acuciante, ponemos todos nuestros sentidos y todo al servicio de poder encontrarnos, ¿no? Entonces, aprendimos a utilizar la plataforma Zoom. Como os he dicho, empezamos a meter primero los talleres de gimnasia, que eran muy divertidos, y en tiempos de pandemia que algo sea divertido es un objetivo buenísimo, ¿eh? Entonces, gracias a esos primeros talleres de gimnasia y de movilidad, las familias fueron ensayando, fueron aprendiendo, las personas con discapacidad también, fuimos ordenándonos de una forma natural, fuimos guardando el turno de palabra porque ya veíamos que cuando unos hablaban a los turnos se les escuchaba, entonces fue algo muy natural que fue surgiendo. Y ahí empezamos con otros talleres, recuerdo lectura, mindfulness, recuerdo otros talleres y otros compañeros trabajando, y ahí ya entró la red de ciudadanía. Desde la red, Álvaro os va a explicar todo lo que hemos trabajado, pero yo dando una pincelada general os diré que este confinamiento, fíjate que voy a decir que gracias a este confinamiento y gracias a lo que nos ha pasado, a nosotros nos ha servido en Red de Ciudadanía para hablar de derechos. Hemos visto perfectamente cuál era la diferencia entre los derechos colectivos y los derechos individuales. Hemos debatido mucho sobre esto. Ha sido un ejemplo muy bueno también para hablar de colisión de derechos. Estaba claro, no teníamos derecho a decidir algunas cosas, pero otras no. Nuestra salud primaba por encima del derecho a la movilidad, del derecho a poder ver a mis amigos. Entonces, fue una oportunidad de oro para poner sobre la mesa ejemplos clarísimos de nuestras vivencias. Ya sabéis que con las vivencias personales de cada uno se aprende mucho, ¿no? Entonces, lo que estábamos viviendo nos servía para aprender. También hablamos en red y también fue muy importante hablar de intimidad. ¿Qué pasa? Que la situación nos llevaba a que nuestra intimidad estuviera muy comprometida.
no solamente la de las personas con discapacidad, la de las familias en general estaba comprometida. No es normal, por suerte, estar durante 24 horas, 7 días a la semana, durante meses, conviviendo con las mismas personas. Entonces, como os digo, gracias a esta pandemia, hablar de intimidad y hablar de derechos fue hablar desde la experiencia personal de cada uno. La gente decía en alto, pues yo no tengo derecho a tener ayuda a domicilio, pero no viene. ¿Tengo derecho a tener ayuda a domicilio? No tengo derecho a tener ayuda a domicilio. Bueno, este tipo de ejemplos salían, lo debatíamos entre todos y fue realmente interesante. Quiero terminar, porque no quiero robarle un minuto a Álvaro para que él en primera persona os pueda contar cómo ha sido la situación que ha vivido. Pero yo quiero terminar primero acordándome mucho de la gente de la Casa Residencial de Espacio Rioja, me vais a permitir en primer lugar, pero de las personas que viven en las casas residencias de Espacio o en residencias en general, porque ellos, si cabe, están viviendo esto, para ellos está siendo un pelín más complicado que para el resto, por la situación que estamos viviendo y por los regímenes especiales que tienen en la RESI, pues ellos pueden participar menos de la vida social que lo podemos hacer todos, que en tiempo de pandemia pues ya lo tenemos reducido, pero ellos lo tienen más desde aquí. Y como desde que surgió todo esto aprovechamos cualquier plataforma para saludarnos, pues desde aquí les envío un abrazo virtual y todo nuestro apoyo. Sin más, yo le doy el paso a Álvaro. Muchas gracias por escucharme y pensad que la participación es tan importante que ahora que hemos podido participar menos, todos lo hemos hecho muchísimo de menos. O sea que tendremos que seguir trabajando por la participación en todos los ámbitos de la vida de las personas con discapacidad. Gracias y os paso con Álvaro. Hola, buenos días. Mi ponencia era sobre... Os iba a hablar sobre la vuelta a la red de ciudadanía después de la pandemia. Somos conscientes que durante todo este tiempo que hemos vivido momentos convulsos y de mucha incertidumbre por no saber lo que iba a pasar y lo que nos iba a suceder debido a la pandemia que nos está acechando y que está todavía entre nosotros. Por sacarle algún lado positivo, después de tanto, de un comienzo un poco negativo, voy a empezar a contaros pues, que ha sido muy positivo el volver al centro, el volver poco a poco al centro, el volver a hacer nuestras actividades, el volver con nuestras terapias. Y sobre todo me ha parecido muy positivo que hayamos comenzado y hayamos continuado con nuestro grupo de red que dejamos ahí por el mes de marzo, a principios de marzo, y hemos continuado y retomamos en el mes de abril. Podemos seguir con el tema de derechos, aunque no nos reunimos presencialmente como lo hacíamos antes, lo hacemos telemáticamente a través del Zoom, cosa que me alegra porque puedo ver que el grupo de red sigue activo y que por lo menos ha continuado y que aunque sea telemáticamente poder seguir pues me parece algo muy interesante. Aprender mis propios derechos y saber qué hacer si en algún momento se sienten vulnerados o qué tengo que hacer para defenderlos me parece algo pues primordial.
sobre todo para saber lo que tengo que hacer en ciertas situaciones. Durante este tiempo, las personas con parálisis cerebral se han visto en algún momento privados de sus propios derechos, sobre todo durante el confinamiento, no pudiendo salir de casa, no pudiendo salir a la calle, estar con sus amigos, con sus compañeros, no pudiendo ir a las terapias. Yo, por lo menos, en mi impresión, ¿no? A ver. A mí, por ejemplo, me ha costado ver a mis compañeros, no poder ver a mis compañeros durante el grupo, durante este tiempo que no he podido estar con ellos en el grupo de red. Por suerte, estos derechos poco a poco se han ido lentamente, algunos de nosotros hemos empezado a retomar estas reuniones, aunque todavía queda mucho por hacer. Pero estoy satisfecho por volver a reunirme y por poder volver a la red de ciudadanía de Aspace Rioja. Y nada, para terminar, desde aquí os animo a seguir participando o a formar parte de los diferentes grupos de red de vuestros respectivos centros y de vuestras respectivas asociaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Interesantísima vuestra participación, vuestras explicaciones que habéis dado. Bueno, me ha encantado el ejemplo del apoyo individualizado del teléfono, ¿no? Si tengo una población muy mayor, pues a lo mejor tengo que empezar por el teléfono, ¿no? Para llegar mejor y a partir de ahí construir, ¿no? La manera en la que vamos a poder relacionarnos en esta situación, ¿no? Adaptar un poco el apoyo. Bueno, también ser creativos, ¿no? Y ir construyendo poco a poco, pues adaptándonos a una nueva situación. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo que todos los participantes se pueden ir con ideas concretas para resolver pues estas situaciones que se puedan dar que en algunos sitios aún se están dando, porque hay comunidades en las que los centros de día aún no están abiertos. Y bueno, que poder ir resolviendo estas situaciones. Pasamos ya al turno de preguntas. Como os dijimos, vamos a intentar responder a las que podamos ahora, y las que queden sin responder se responderán por email, como tenemos los emails de todos, ¿vale? A lo largo de esta semana. Creo que tenéis en vuestra pantalla ya la encuesta. Os agradecemos enormemente que podáis responder a estas tres o cuatro preguntitas, me parece que son, ¿vale? Y pasamos entonces al turno de preguntas. Hola. A ver, tenemos unas cuantas preguntitas. En concreto, le vamos a dar la palabra a Mamen Miñés. Y bueno, un segundito, por favor. Mamen, cuando quieras, por favor. Mamen.
Mamen, tienes el micrófono activado. ¿Puedes hacernos la pregunta? Lo vamos a intentar otra vez y si no, leeré la pregunta. Mamen, por favor, ¿puedes hacer la pregunta? Bueno, parece ser que tiene algún problemita con el micro. Entonces, la pregunta que ella hace es ¿cómo podemos fomentar la perspectiva global? Creo que es en referencia a una de las cuestiones que aporté yo. Sí, en la intervención sí. Mía. Para mí promovemos, ¿no?, una perspectiva global cuando damos, por ejemplo, significado real a un término que utilizamos muchísimo, que es el de calidad de vida y todas las dimensiones que conlleva. Cuando promovemos perspectiva global, cuando somos capaces de trabajar en equipo, tanto dentro de los equipos profesionales como entre los equipos profesionales, las familias y otros contextos en los que participa la persona. Y cuando hablamos, yo creo que yendo un paso más allá, ya no de la programación de fisio, la programación de logopedia, la programación en el colegio, sino cuál es el proyecto vital de la persona y cómo todas las personas que estamos alrededor, profesionales, etcétera, etcétera, podemos contribuir a construir, ¿no?, con esa persona ese proyecto vital. Para mí esas serían como las tres patas, pues tener, ¿no?, esa noción clara de qué hablamos cuando hablamos de calidad de vida, del bienestar material, emocional, de las relaciones interpersonales, los derechos, la inclusión, el bienestar físico, hacer desde ahí nuestra intervención, nuestro planteamiento, trabajar en equipo. Yo creo que trabajar en equipo no es negociable, hay que conseguir trabajar en equipo porque si no, no es imposible trabajar desde una perspectiva global y promover más, ¿no?, ir más hacia lo que serían proyectos vitales que programaciones específicas para áreas específicas de intervención. Eso sería lo que yo respondería a esa pregunta. También de Mamen decía, no es mi caso, pero ¿no creéis que debemos de centrarnos en familias para evitar sus miedos y eliminar la sobreprotección? Bueno, yo también hablé ahí un poco de eso, solamente una cosa. Yo miedo, la verdad, es que lo he visto en mí como profesional, lo he visto en mis compañeros, lo he visto en las propias personas usuarias y obviamente también lo he visto en las familias. Yo creo que el miedo a tomar decisiones, a equivocarte, hay que trabajarlo desde todos los, ¿no?, agentes que intervienen en en los proyectos vitales, en las propuestas para las personas con discapacidad. No sé si el resto de ponentes queréis añadir alguna cuestión. Yo creo que cuando hablamos de miedo y de familia se ha apuntado en algo, alguien lo ha apuntado, creo que ha sido tú, Verónica, que hay que trabajarlo desde niños. Cuando todo esto se trabaja desde la infancia, luego las familias ya llegan a la época de adultos con el miedo aminorado, digamos. Sí, de acuerdo. Yo diría que si normalmente se tiene miedo, en situaciones normales, en esta época ha sido más. Sí que es verdad que si tú trabajas desde niño y luego por experiencia, si las propias personas con discapacidad de alguna forma nos somos capaces de enfrentarnos a las familias, luego ya las familias se van acostumbrando a vernos como adultos más autónomos. Pero claro, para que se nos vea como adultos autónomos desde pequeñitos, hay que tener los apoyos de amigos. Por ejemplo, yo siempre cuento algo, que es en el instituto, yo
Todavía con mi familia, pero porque tuve unas amigas que se prestaron a... O sea, que me hice amiga de personas que sabíamos, yo sabía como una más y no todo el mundo tiene esa suerte. Tenemos una pregunta de Javier Martínez, al que vamos a dar la palabra. Javier. Me llamo Moreno. No. Bueno, estamos intentando activar el audio de Javier Martínez, pero parece que tiene algún problema. Javier. Javier Moreno. No. Hemos activado, estamos intentando activar el audio de Javier Martínez. El de Javier Martínez está cerrado y el de Mamen. Sí, lo hemos solicitado. Activado. Bueno, si no, como queda poco tiempo, si quieres hacer la pregunta tú. Sí. Mira, Javier Martínez dice que es muy necesario informar a toda la ciudadanía sobre la discapacidad y cómo tratarla. Sería un gran paso que para la sociedad, para que vea la discapacidad como una circunstancia más, ¿de qué forma se podría favorecer este tema? Enseñar a la sociedad sobre la discapacidad. Sí. Bueno, yo diría que, un poco también igual lo mismo que antes, ¿no? Que la sensibilización tiene que estar en todas partes. Creo que un congreso como este abierto forma parte también de enseñar a la sociedad quiénes somos, lo que somos capaces de hacer, cuáles son nuestros retos, nuestras necesidades como colectivo. Y creo que hay que hacer un trabajo extraordinario, ¿no? De difusión. Creo que los colegios, ¿no? Porque los niños enseguida se quedan con las cosas y luego lo cuentan en sus casas, a sus familias, son una fuente o deberían de ser una fuente inagotable de crear más inclusión y menos exclusión, que a veces es un poco la experiencia, ¿no? que termina viendo allí. Vale, vamos a dar la palabra a Raúl Iván Perales. Raúl, te voy a solicitar activar el audio. Raúl. Raúl, tienes que aceptar. Hola. Hola, Raúl. Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? Encantado de poder participar. Yo quería hacer una pregunta a un grupo de ciudadanía activa de Galicia. Para saber si hay alguna propuesta ha sido aceptada por el Congreso Gallego.
Gracias. No entendí. Mi pregunta es si alguna de vuestras propuestas que habéis enviado algo al Congreso Gallego han sido aceptadas o se han hecho realidad. Gracias. Sí, ya alguna de las propuestas que llevaste al Parlamento pueden escuchar. De momento no. De acuerdo, muchas gracias. Bueno. Hola, respuesta. Gracias, Raúl. Le vamos a dar la... Son las 12:30 pasadas. No sé si el resto de preguntas las respondemos ya por mail. Bueno, eso también puede ser. Tenemos unas poquitas más de preguntas y podemos hacerles llegar la respuesta posteriormente. Vale, pues entonces cerraríamos aquí el congreso. A mí me ha encantado la respuesta de Paula. Bueno, no sé si es Paula o Antía. No sé Paula. De que ha dicho, de momento no. Pero es por lo que tenemos que luchar, ¿no? Porque no respondan. Sí. Y por eso estamos aquí, ¿no? Por conseguir un futuro mejor en el que realmente se nos escuche y se nos tenga en cuenta. Creo que eso sería lo mejor que podríamos conseguir. Cerramos aquí. Os aparecerá ahora en la pantalla la encuesta. Os pedimos que la contestéis. Muchísimas gracias a los ponentes, a los asistentes por vuestras preguntas, por vuestro interés, por vuestras palabras de ánimo en el chat. Y nada más, ya sabéis que el congreso continúa hasta el próximo viernes y que tenéis un montón de eventos, actividades para poder seguir pues eso, construyendo un futuro mejor para todas las personas con parálisis cerebral y trastornos motores afines. Muchísimas gracias a todos y cerramos aquí este seminario. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.